Escuchen, esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo hace 3 años cuando estábamos en la secundaria. Duane era un completo inútil. Su mamá era jueza y su papá profesor universitario. Su hermana de 12 años estaba en la clase para avanzados, una verdadera genio. Y Duane, tan solo digamos que era un niño tonto con un arete en la nariz. Su cerebro era un total desperdicio de impulsos eléctricos que hacen que un cerebro funcione. Pero lo extraño es que Duane pasaba cada examen que daba. Duane se pasó toda la secundaria como si no tuviera idea de lo que ocurría en clases. Cuando la maestra preguntaba, ¿quién conoce la respuesta? Duane se ocultaba tras su libro. Cuando tenía que pasar al pizarrón para resolver un problema de matemáticas, decía que su dedo se había quebrado y así no podría sostener la tiza. Pero cuando los exámenes parciales llegaron, Duane obtuvo un 10. No, seguro, todos pensaban que Duane se había copiado, pero cuando llegó el último año, fue minuciosamente examinado antes de ingresar al salón de exámenes. No encontraron pruebas. Buscaron respuestas escritas en sus brazos y piernas. Hasta las plantas de sus pies estaban limpias. Excepto, por supuesto, por el arete de su dedo y el pequeño cerdo. Dos pequeños cerdos tatuados. Bien, era el último examen de la escuela secundaria que Duane debía aprobar. Inglés era la materia y la señorita Severmestre era la maestra más severa de la escuela, tal vez de todo el país. Severmestre quiere decir severa maestra. Nadie era más severa que esta vieja fornida y gruñona. Y el día del examen final, se veía tan severa que irradiaba un aura de «me molestan y les corto la cabeza». Ya saben, la señorita Severmestre acababa de someterse a un intensivo y doloroso trabajo dental en su severa dentadura. Quiero decir, era como un pitbull terrier con jaqueca. Una chica le preguntó si podía tener su pañuelo durante el examen porque tenía un terrible resfriado. La señorita Severmestre le gritó furiosamente y la nariz de la chica tuvo miedo de gotear. Y el examen comenzó. Los estudiantes abrieron sus cuadernillos de examen y hubo un gemido grupal. Eran las más difíciles que alguna vez habían visto. El sudor comenzó a descender hasta las cejas de todos los estudiantes. De todos los estudiantes, excepto de Duane. Él comenzó de inmediato, contestando una pregunta tras otra. Miraba una pregunta, se tomaba un minuto para pensarla y luego escribía la respuesta. Y luego, con la próxima pregunta y la otra, sin saltearse una, Duane estaba aprobando su examen exactamente como había hecho con los demás. Al menos eso parecía. Pero aquí está lo que realmente sucedía. Así es, Duane tenía una muy diminuta cámara. Ya saben, de las que se pueden comprar en uno de esos negocios de seguridad y espías. Fingía estar pensando mientras la cámara le transmitía la pregunta a Mary Margaret, quien transmitía sus respuestas a Duane. Hasta cuando la señorita Severmestre se paraba junto a Duane y lo miraba sospechosamente, ella no tenía idea de cómo este tonto contestaba las preguntas. No pudo más que mirar con asombro cuando Duane llegó a la pregunta que ella había incluido en el examen con el solo propósito de desafiar a Duane. Repentinamente, la señorita Severmestre se incorporó, como un perro. Les dije que se parecía a un pitbull terrier, que oye solo lo que un perro puede oír. Pero este perro, maestra, quiero decir, comenzó a caminar por la sala como si estuviera en trance. Era algo totalmente extraño de ver. La señorita Severmestre caminó al lado de los bancos, luego se detuvo y caminó en otra dirección. Finalmente se detuvo junto al pupitre de Duane. Le quitó la pluma de escribir de su mano. Se señaló el rostro y dijo, te tengo. Luego extendió su mano. Duane trató de hacerse el tonto. Duane no se movió, pero la señorita Severmestre permaneció allí, pareció que eternamente. Y Duane finalmente cedió. Se quitó un diminuto auricular y lo dejó caer sobre la mano de la señorita Severmestre. Duane no tuvo que hablar. La expresión desorientada de su rostro, más desorientada de lo habitual, formuló la pregunta. ¿Cómo lo supo? Señorita Severmestre se inclinó, abrió su boca junto al oído de Duane y él pudo escuchar a Mary Margaret diciendo, ¿Duane? ¿Qué está sucediendo? ¿El Pitbull Terrier te atrapó? Así fue. La señorita Severmestre había estado recibiendo la transmisión de la hermana de Duane en el intensivo trabajo dental al que se había sometido. Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. Duane tuvo que comenzar la secundaria de nuevo. Y ahora, cada vez que tiene un examen, es rodeado por un campo magnético para evitar cualquier transmisión de respuestas. Oh, Duane es un estudiante de primer año de nuevo. Ha sido uno durante los últimos 3 años. Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo, un tipo llamado Frank. Bien, Frank no es lo que podríamos llamar un ingeniero de la NASA, más bien digamos que jamás podría serlo.
día a su esposa se le antojó comer una naranja de ombligo. Estaba embarazada otra vez y tenía toda clase de antojos. Le pidió que fuera a la tienda a comprarle naranjas y otras cosas. Bien, ahí estaba Frank, parado en el pasillo del supermercado leyendo las etiquetas en unas cajas. La esposa de Frank le pidió que revisara el contenido de sal de todos los cereales, porque si tenían demasiada sal, ella retendría agua. Frank no sabía qué significaba, pero sonaba mal. Se estaba concentrando tanto que casi no vio a la anciana a su lado. ¿Serías tan amable de leerme esto, hijo?, le preguntó. Mis ojos no son los mismos de antes. Así que Frank se lo leyó. Eres muy amable, muchacho, le dijo. Lo miró fijo y exclamó: gracias por tu ayuda. Y se fue. Unos minutos más tarde, Frank estaba en el sector de la verdulería buscando un buen melón. Frank golpeaba los melones para ver si estaban frescos. Disculpe. No podía creerlo. El melón le estaba hablando. Se sorprendió tanto que se le cayó. Frank se sintió avergonzado y cuando volteó para ver si alguien lo estaba viendo, apareció la anciana otra vez. Lamento haberte asustado, dijo. Oh, fue usted. Frank se alegró al saber que el melón no le habló. La anciana se quedó mirando a Frank. ¿Tengo algo en la cara? No, es solo... Oh, no importa, lamento haberte molestado, dijo. Y se alejó rápidamente con su carrito. Más tarde, Frank trataba de escoger el papel higiénico. ¿Simple o doble? Realmente se estaba confundiendo cuando de pronto, allí estaba, observándolo. Frank empezaba a sentir escalofríos, así que condujo hábilmente el carrito alrededor de una góndola y se dirigió a la sección de comidas congeladas. Supuso que estaría a salvo porque hacía demasiado frío para sus viejos huesos. Pero ahí está de nuevo, mirándolo fijo. Frank llevó el carrito hacia la caja, pero la anciana llegó primero. Disculpa que te mire, dijo la anciana. Me estaba mirando, no lo había notado. Frankie trataba de mantener la calma. Pero entonces la anciana comenzó a llorar. Eres idéntico a un hijo que perdí hace años. Oh, era solo una anciana triste. Está bien, señora, yo entiendo. Ella siguió llorando y llorando. Eres idéntico a él. ¿Te importaría hacerle un favor a una anciana? Cualquier cosa, respondió. Esto era realmente vergonzoso. Le pidió a Frank que le dijera adiós, mamá, cuando saliera de la tienda. Me haría sentir mucho mejor. Frank sintió mucha pena por la anciana, así que gritó: ¡adiós, mamá! ¡Hasta luego! Hasta luego fue idea suya. La cajera terminó de calcular la cuenta de Frank. Son $210.65. Frank dijo que debía haber un error. Lo único en su carrito era una caja de cereal y una naranja con un ombligo raro. ¿Tu mamá dijo que pagarías lo que ella llevó? Esta es una historia real. Le sucedió al amigo de un amigo. Y la esposa de Frank ya no lo envía a comprar comida. Sale demasiado caro.